Soy Jonathan Ponce y esto es acciónpedagógica.es. Bueno, estamos hoy en Pinterest porque eh, quería traeros un poquito de información, eh, no solamente un vídeo donde pueda hacer 3D o, o pueda hablar de una aplicación, hoy quería daros algún tipo de consejo o feedback acerca de la industria 3D. Si bien es cierto que yo pues, estoy intentando aprender por mi cuenta de forma empírica a trabajar con Blender, Sí quería daros una información pedagógica y de orientación sobre parte de mi trabajo en el sector, en la industria, asesorando a personas que quieren estudiar. Uno de los problemas principales que me encuentro cuando alguien quiere eh, adentrarse en esta industria es que realmente no conoce la industria, no sabe lo que hay, no sabe los roles profesionales o las áreas que hay dentro de cualquier producción 3D. Entonces, hoy sí quería resumiros un poco la visión o los roles profesionales principales a los que os podéis dedicar dentro de esta industria que tiene principalmente tres grandes nichos o industrias a su vez eh, para trabajar, que son cine, publicidad y videojuegos, aunque las nuevas tecnologías están abriendo muchas otras opciones, como podría ser la impresión 3D o todo lo que tiene que ver con el sector turístico y demás dicho esto comenzamos eh, dentro de este sector hay tres grandes áreas tres grandes áreas estas áreas siempre están dentro de lo que es un esquema de pipeline que es lo que se conocería o a mí me gusta llamarlo como un mapa de los roles profesionales eh, y de sus funciones dentro de lo que es una línea de producción entonces a partir de ahí quiero que sepáis que tenemos por una parte lo que sería el área de la preproducción, por otro lado el área de la producción o producción 3D, y por otro lado el área de la postproducción. Dentro de lo que, dentro de lo que es la, la industria, depende del estudio, depende de las escuelas, pues cada uno quizás puede cambiar un poquito esto, puede cambiar un poco los nombres. Yo, por ejemplo, trabajo en, en una de las mejores escuelas del sector, que es Animum, y eh, concretamente a preproducción lo llamamos arte, arte y diseño. Es decir, que al final cada escuela, cada organización eh, transforma esto un poco a su modo, a su forma de entenderlo. ¿no? Bien, ¿cuáles son los roles profesionales más destacados dentro de cada área? Bueno, en preproducción tenemos la parte más artística o la parte más creativa. Eh, aquellos perfiles a los que les gusta el mundo del, del dibujo digital normalmente terminan trabajando aquí. Eh, pues en, en el departamento de, de concept art, eh, normalmente siendo perfiles de concept que pueden dibujar y transformar esos pequeños primeros bocetos para que un proyecto pase de una idea, como podéis ver aquí al principio, a algo más tangible, algo más real, dentro de lo que sería, por ejemplo, un history board. ¿no? Eh, todo esto es un proceso creativo donde hay diferentes y pequeños departamentos que van a estar constantemente en comunicación. Pero el rol más representativo o uno de los que podéis encontrar más ofertas de empleo sería el concept artist, un profesional que tiene que aterrizar las ideas y hacerlas bocetos. Por ejemplo, es el profesional al que se le dice, oye, eh, quiero hacer una película con un superhéroe que tenga estas características. Y es la persona que va a generar ese primer boceto para que desde dirección, se establezca si el personaje es el que quieren o se le da algún feedback más para que eso vaya modificando. Dentro de lo que es el perfil del concept, del concept artist, hay profesionales que se dedican a la creación del personaje y hay otros que crean el mundo, el escenario en el que se van a desarrollar todos los acontecimientos. Por eso os comentaba que se trata de un perfil muy artístico, un perfil muy creativo que sepáis que este sería el inicio de la cadena. ¿no? Después, en producción hay muchísimos roles profesionales que podemos destacar. Yo destacaría principalmente, a mi modo de ver, cuatro. Serían el artista 3D o el modelador. Es el que crea un elemento 3D, el que le da forma y que hace realidad ese elemento 3D. El modelador, a veces, cuando trabaja en estudios que no son muy grandes, se ocupa también de texturizar. Entonces, estos dos roles están como muy, muy, muy unidos. ¿De acuerdo? Para ser un modelador 3D tienes que tener ciertas competencias artísticas y un conocimiento muy avanzado de anatomía humana. No es algo sencillo, es algo que hay que desarrollar con mucha práctica y mucha experiencia. Después tenemos lo que es el rigger. El rigging es eh, una disciplina un poquito más técnica donde se trata de crear un esqueleto dentro de un modelo 3D. Crear huesos a un modelo 3D para que en un futuro el animador le pueda dar vida. Como veis aquí, está rigging y animación. El animador totalmente unido a este departamento de rigging para eh, que haya una comunicación efectiva y, en este sentido, el animador es el rol profesional que hace que los personajes se muevan y parezcan reales. Eh, lo podéis ver muchísimo en las películas de 3D que aparecen eh, cada vez más en, en proyectos de cine, ¿no? Después de todo esto tenemos los VFX, que es un rol muy muy interesante, uno de los que más está creciendo dentro de esta industria, y lo podéis encontrar en, en algunas ocasiones dentro del área de la producción, pero bueno, yo también lo he visto dentro del área de la postproducción. En VFX normalmente se va a trabajar eh, temas de partículas, explosiones, derrumbes, eh, líquidos, humo, fuego, todo lo que podáis imaginar. Hoy en día se puede hacer con software y especialmente. Os hablaría de un software que se llama Houdini. Si queréis buscar un empleo muy potente y con una gran demanda en la industria, eh, el artista de fx es una opción que tenéis que considerar sí, sí o sí. Si estáis escuchando eh, mi canal porque habéis llegado de casualidad, porque estoy tonteando un poco con Blender eh, y tenéis mucho más conocimiento de lo que yo he mostrado, os aconsejo llevar vuestro conocimiento eh, lógicamente. A lo que sería, como os comentaba, todo lo que tiene que ver con, en este caso, con VFS, con, con Houdini, porque es un sector que está creciendo, es un sector que va a crecer y es un sector que podéis practicar en casa, porque el software se, se llama Houdini y la licencia es Apprentice, es decir, que es gratuita 100%. Por tanto, lo aconsejo, aunque sí tengo que decir que es el software que he visto más complejo de toda la industria. Aprender de forma empírica Houdini. Es eh, tan complejo como el escapista que da nombre a este mismo software. Bueno, seguimos con Lighting, que también es un rol muy interesante. En este mundo, el saber trabajar con la iluminación hace que le dé un plus de calidad a, a cualquier proyecto. Y después el renderizado. En los grandes estudios, pues es cierto que hay personas que se dedican exclusivamente a crear el mejor render posible. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en, en mi entorno profesional, cuando hablamos de modelado, en, en modelado ya estamos hablando eh, de texturas, estamos hablando de iluminación y estamos hablando de renderizado. Pero bueno, que sepáis un poco lo que existe. Por último, postproducción. Dentro de postproducción, pues sí es verdad que hay un, de, un rol profesional de color. Es algo muy exclusivo. No es fácil entrar a trabajar en, en, en este rol porque es como que está muy cerrado la industria. Parece que tienes que tener contactos dentro de ella para poder acceder. No es fácil, pero sí hay un rol muy, muy, muy interesante, un rol que si le dedicas tiempo, pasión y esfuerzo en muy poco tiempo puedes ser un profesional de esto, y es el compositor digital. El compositor digital es un artista técnico con un conocimiento de color, de iluminación, eh, de imagen, que va a tener que componer en una misma escena con elementos de metraje real y elementos que no son reales, como puede ser, por ejemplo, elementos 3D. Es un rol súper demandado también y bueno, quería que conocierais un poco eh, la industria. Como yo estoy aprendiendo eh, por mi parte Blender desde casa, pues solo quería acercaros pues, por si alguien se ha planteado un poco, oye, ¿cómo puedo trabajar en el sector o qué tengo que estudiar? Pues al menos ya tenéis una breve introducción a lo que son los roles profesionales más importantes dentro del sector. Hay muchísimos más. Porque tened en cuenta que cuando el estudio es más grande hay más especialización. Pero bueno, que sepáis que esto es así. Y, y bueno, estoy utilizando ahora mismo para este vídeo una red profesional que se llama Pinterest. Para mí es como una especie de red artística. Es un cajón donde puedes encontrar eh, imágenes de lo que quieras. Eh, y son imágenes que te pueden inspirar a trabajar 3D. Yo lo utilizo para ver muchos proyectos 3D y buscar esa inspiración. Que sepáis que ha sido la, la aplicación en donde he encontrado este ejemplo de pipeline para poder mostrarlo en este vídeo de, de, este, de este usuario, por si queréis visitarlo y seguir su, su trabajo. Así que nada, espero que este vídeo sirva de, pues, de información útil. Eh, yo como asesor, como pedagogo, como orientador, sin compromiso alguno, si queréis hacerme alguna pregunta, es, estoy a vuestra disposición. Yo siempre intento ayudar y que cuando tomas una decisión, yo en, en mi vida de estudiante tomé decisiones por impulso, creo que hoy en día hay que tomar decisiones mucho más reflexivas. Así que espero que este vídeo, que es un poquito diferente, os guste. Entiendo que es un poco más teórico, más divulgativo, pero bueno, ahí queda eso. Un saludo, muchas gracias.